The Wild Project. Sitios. Ya pueden ser más, un poco más peliculeros si quieres, ¿no? Conventos, tal. ¿Alguno que te haya chocado mucho por la cantidad de fenómenos o historias que hayan pasado y que a ti te haya chocado? Mira, hay uno que no es en España, es en Perú. Te estoy soltando lo que me viene a la mente, ¿vale? Sí, sí, no, porque te digo que la gente se lo está pasando de puta madre. A ver, tú me dices algo y a mí me viene un cromo. ¿Por qué me viene ese cromo en vez de otro? Eso es un misterio, yo eso no lo sé. Otro misterio. Claro. Mira, hay una zona en Perú, cerca del río Huallaga. Esto es lo que llaman zona de sierra-selva, ¿no? No llega a ser selva y no llega a ser sierra. O sea, es bosque medio con rocas. Vale. Te voy a contar la escena para que entiendas el pavor. Porque a mí esto me parece el pavor. Había gente que había visto unas figuras, pero unas figuras especiales cerca de ese río. Había gente que había asegurado que se oían unos lamentos, una especie de alaridos y sobre todo unas figuras, pero que no estaban enteras, ¿no? Como trozos de figuras flotando junto a un río. Un río ciertamente caudaloso, no de muchísima profundidad, pero fuerte. Vale. La investigación nos cuenta la siguiente escena, que a mí me parece de las más brutales que yo he conocido. Y esto es 2009, ¿eh? Bien. No hace nada. Te la voy a contar lo más rápido que pueda y espero que no me haya repetido en esta historia. No. Si tú explica, tú describe, ¿eh? No te preocupes. Imagínate lo que dicen en Perú, en esa zona, un cholo. Un cholo es un trabajador del campo. Lo suelen hacer con un tinte a veces despectivo, ¿no? De parte a veces de la ciudad más tal, al campesino. Es una forma, pero así se llaman allí y así se tiene ese código. Vale, pues este amigo nuestro, con zapatos casi raídos, ropa de trabajar, vuelve a su aldea, cerca del río Huallaga, y lo hace por la noche y va silbando tranquilamente. Él no lo sabe, pero entre unos arbustos hay un tipo parecido, mal encarado, parecido en su condición socioeconómica, que está acurrucado y tiene una caja que podríamos... Esto te va a parecer increíble, Jordi. Y esto ocurrió y es un caso policial, ¿eh? Una caja parecida a un DVD antiguo, algo así. Bueno, ese tipo pulsa un mando, pulsa un botón, vamos a llamarlo así para simplificar. Y ese campesino que va andando a su casa como cualquier otro día después de venir de una obra, intuye que hay alguien que está detrás, pero no lo sabe, y lo que oye es... Lo que está pasando de verdad es que de ese cajetín ha salido un cable de acero que tiene al final una hoz en forma de media luna. Esto tiene un nombre en los Andes que se llama la wincha. Y la wincha te descabeza, tío. Entonces, este hombre que va andando sigue andando unos metros sin cabeza, porque han perfeccionado la precisión para cortar una cabeza andando. En ese río se van a encontrar casi 240 osamentas diferentes de cuerpos distintos, ¿eh? Es el río de la muerte. Vale. Además, luego, esto es otra historia, pero luego hubo un intento brutal y ridículo por parte de autoridades de ocultarlo un poco porque causaron pánico. Tú ya sabes lo de no alarmen, ¿no? Vale. Pero lo cierto y verdad es que había unos tipos criminales que ejecutaban a otros. Y dices tú, ¿y este nivel de precisión por qué? Si tú puedes saltar a un tipo y matarlo a cuchilladas, lo que sea, ¿por qué este proceso? Bueno, eso nunca lo supimos porque nunca llegaron a declarar por qué hacían eso. Pero lo cierto y verdad es que la segunda fase de esta película de terror es la siguiente. El tipo sin cabeza es llevado desnudado, se le cortan las piernas y los brazos, se queda como un torso, se gira y se engancha en unos canchos de carnicero, en una tienda de campaña de plástico. Se localizaron 8, ¿eh? Tienda de campaña de plástico. Y hay unas mujeres enlutadas, como decíamos antes, que le llamaban las mamachas, que, bueno, con sus ritos, es brujería esto, ¿vale? Con sus ritos hacen unos cánticos. Han robado de las iglesias cirios y han colocado esos cirios calientes con la llama sobre ese cuerpo sin cabeza y sin extremidades que está colgando como una pieza de ternera de una carnicería. Y esa grasa está cayendo en los botes. Esta es la historia. Y fue tan impactante, porque no es la primera vez que pasaba, sino que en el 2009 se descubre. Pero esto pasaba desde los 70. Eran pandillas de ejecutores que vendían grasa humana, ¿de acuerdo? Toda esa historia que hemos oído de Sacamantecas es en el Perú. Hay varios sitios, pero sobre todo en ese río de la muerte. Bueno, pues todo ese entorno es tan brutal. No te extraña que haya ecos
de todo eso que ha quedado, bien sea en la memoria popular o porque de verdad la gente veía trozos y mucha gente no sabía lo que había pasado. Es la policía en el 2009, la Dimitri, la que descubre las tiendas de campaña de la muerte en la Sierra Oscuras con las luces de vela. Imagínate, yo he hablado con esos policías, imagínate el impacto de que te encuentras un tío colgado sin cabeza, ni brazos, ni pies, desgrasándose como un cerdo para recoger eso, que luego, ¿qué circuito tuvo? Pues es otra parte de la historia. Pero imagínate lo que significa ese río hoy, el respeto que le tienen a ese río. Es el río de las apariciones, desde antiguo, en Guayaba. ¿Y esa grasa era, se compraba en un para rituales o para morbosos? O ¿se sabe más o menos qué sí, mercado había? Yo hice un reportaje sobre esto. Ajá. Y había un mercado brujeril y había sospechas de un mercado estético. ¿Estético? Uh-huh. Es como decir, si tuviera algún tipo de propiedad positiva o algo. Claro, claro. Joder. Si es que la brujería, mira, nosotros, ahora me hace mucha gracia, ¿no? Cuando tú lees estos libros un poco Happy Flower, sea una bruja y toda esta hostia. Es decir, te quiero decir, eso está muy bien, serán herboleras, serán gente que le gustan las plantas, de acuerdo. Todo esto que nos han contado la historia de que había brujas buenas y malas es relativo, porque había conocedoras druídicas, ¿no? Del mundo vegetal, ¿vale? Siempre ha habido personas, desde la religión, por cierto, también, que han utilizado la farmacopea. Si uno de tus oyentes o seguidores va al Escorial, va a ver una de las grandes bibliotecas secretas, muchos años de farmacopea. Es decir, los monjes, las monjas, los curanderos, eran conocedores de verdad. Primero, porque no teníamos tantos analgésicos y tenían que conocer muy bien. Y por supuesto en Perú igual y en América igual. ¿Qué ocurre? Que hay toda una línea que se cuenta menos porque es políticamente incorrecta, que es, y es así, y es la brujería maligna. Y la brujería maligna, amigo Jordi, ha tenido clientela mucho más que la brujería benigna, ¿vale? Entonces la brujería maligna se encargaba de la grasa, se encargaba del tráfico, y esto es una pura verdad, de neonatos, es decir, de ir a los cementerios y sacar los cuerpos frescos todavía de aquellos niños, que eran muchos entonces, que no habían llegado a vivir, ¿vale? Y si queréis saber más de esto, pues vais, ponéis por ejemplo Goya, Pinturas Negras o Aquelarre, y vais a ver cómo las brujas de Goya no son las brujas guapas de Disney, son unas señoras enlutadas que llevan un palo, y en el palo, ¿sabes lo que llevan, Jordi? Los fetos secos colgando de niños del cementerio, porque algunos utilizaban y otros los dejaban un tiempo en el palo porque adquirían más propiedades. Cuando nuestro amigo Guillermo del Toro hace El Espinazo del Diablo, una película que habla un poco de estas tradiciones antiguas, con no hace sino remontarse a la farmacopea brujeril de magia negra española, también americana, ¿eh? En Perú, en Colombia, en Chile, en México, todo esto ya tiene una tradición y encima se une a la tradición española y se genera una brujería muy potente. Entonces te quiero decir, esto ha existido siempre. Te voy a contar una anécdota que a mí me pareció terrible. Estando rodando en Cuzco, ciudad maravillosa de Perú, muy sagrada, muy llena de incógnitas, sé que hay una historia que veneran a una figura, una especie de momia, que se llama el Niño Compadrito. Bueno, que además tiene fama de maldito, de maldecir, bueno, un rollo tremendo. Yo digo, es imposible que haya gente aquí. Cuando llego a una barriada muy degradada de Cuzco, llego con la cámara, con sin problemas, me encuentro una lista de gente, una línea de gente joven, sacando velas de grasa del Compadrito y poniendo los nombres de quien quieren maldecir. Esto es en el 2012. Te quiero decir, la magia negra y el supuesto actuar de las fuerzas oscuras contra alguien ha hecho que este negocio esté siempre. Entonces, esta gente en Perú comerciaba con esa grasa humana en parte para esos motivos, ¿no? Y a mí me ha parecido uno de los lugares más sobrecogedores que yo he imaginado. Porque si esto ocurrió en el 2009, Jordi, pero sabemos que hay noticias desde los 70, ¿cuánta gente ha sido ejecutada con procesos diferentes en un río que tampoco es tan grande?